Bueno, buenas tardes. Por ahí escriben en el chat que ya está listísimo el café. Así que vamos a dar eso como una señal de que ya tenemos que comenzar. Espero que todos hayan tenido tiempo de servirse su tacita de café. Les damos de verdad la más cordial bienvenida. Agradecemos a todas las personas que han estado conectándose en las. Ya esta sería la tercera entrega que hacemos de Cafés Marinos, que es un espacio para invitar científicos, artistas. Por el momento hemos tratado temas más científicos hasta ahora, pero la idea de Cafés Marinos es escuchar diferentes historias del mar desde el punto de vista tanto de la ciencia como del arte, la música y todo aquello que creemos que necesitamos como país, que somos un país, ¿verdad?, tan marino. Somos 92% mar y sentimos que nos hace falta esa conexión aún con de identificarnos con todo ese esa riqueza que tenemos bajo el agua, desde la playa hasta un territorio tan grande que ahora que ya la independencia fue ayer, nos damos cuenta que somos un país sumamente grande y que tal vez muchos de los esfuerzos de conservación que hacemos se han estado limitando un poco a la tierra y poco a poco empezamos a movernos más hacia el mar, pero aún tenemos que darle la libertad a ese mar de poder ser en tantos temas desde pesca, minería, tantos temas que futuros se van a venir desarrollando de otra forma. Entonces, es un placer tenerlos aquí, que podamos ser parte de esta educación que tenemos que tener porque no podemos proteger lo que no conocemos. Y hoy tenemos un panelista que, además de ser un excelente científico, que conozco muy de cerca, es un gran amigo, un biólogo joven, de esas personas que vienen, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, pulseándola por estudiar grupos de animales que tal vez para las personas que somos biólogas son como muy súper interesantes, ¿verdad? Y uno quiere hablarle a la gente de todos esos animales tan bonitos que tenemos. Y hay gente que dedica sus vidas a estudiar esos organismos y uno de ellos es Leonardo Chacón, que hoy nos va a hablar de estrellas, pepinos, erizos y otros animales del fondo marino de Costa Rica. Tal vez algunas aclaraciones antes de empezar para explicarles un poco la dinámica de cómo va a funcionar este webinar. Lo primero es que todo el mundo se tome su café, por supuesto. Vamos a dar un espacio a Leonardo en unos momentos para que él nos comparta su pantalla. Nos haga una presentación, ¿verdad? Introduciendo al grupo que él estudia, de todo lo que él está haciendo por este grupo de animales. Y paralelo a esta actividad de la charla, tenemos, ¿verdad?, unas rifas que lo hacemos pues para motivar a la gente, no solo a participar, sino por ejemplo, una de los premios son bloqueadores, temas tan importantes como el consumo, desde cómo vestimos, qué utilizamos, qué comemos. Qué productos usamos, hay pequeñas acciones que podemos hacer que pueden contribuir a la salud de nuestros mares. Entonces, uno de los premios, ¿verdad?, son bloqueadores, como estuvimos anunciando en redes sociales, también cafecito de Copeta Arrazú, que nos patrocinan con una buena taza de café. Y hoy tenemos un premio que nos tiene súper emocionados porque, bueno, las personas en el grupo. Ahorita me veo solamente yo, pero atrás de pantallas hay un grupo de personas que está igualmente comprometido con los cafés marinos y creemos que parte de lo que hace falta para que la gente se enamore del mar es básicamente ir al mar. Y una de las mejores maneras de ir al mar es buceando. Definitivamente hay un antes y un después en la vida de toda persona que bucea. En mi caso lo considero una de las mayores privilegios que he tenido en la vida, de lo mejor que me ha pasado definitivamente. Y hoy, gracias al Refugio Guanacaste, vamos a rifar una licencia de buceo, porque sabemos que económicamente pues siempre es una de las limitantes para hacer ese tipo de actividades, y hoy vamos a rifar una licencia de buceo. Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar lo de la licencia de buceo? Como vieron en redes sociales, era necesario etiquetar ciertos perfiles de nuestros patrocinadores, que son New Barry Costa Rica, Copeta Arrazú, Café Buen Día, y el Refugio Guanacaste, por supuesto. Entonces, las personas que participaron en esa parte, además de que tienen que estar presentes acá en el webinar, vamos a compartirles un formulario que tienen que llenar en internet, en sus celulares o en sus computadores,
para quedar participando en ya en la rifa en sí de la licencia de buceo. Entonces ahí les compartí el documento del formulario. Es necesario que lo llenen. Perdón, no lo compartí a todos, voy a volverlo a compartir. Ahora sí, creo que ahí está, todos pueden ver el link, ¿cierto? Muy bien, entonces hay que llenar ese link y estar presentes al momento en el que vamos a hacer la rifa. Adicionalmente a eso, tenemos rifas de bloqueadores y de café y algunos stickers, productos Pélagos, que para participar en ese, en esa rifa es necesario que envíen una palabra que va a ser equinodermo, en este caso, que es el tema del que va a hablar Leonardo, para que a todos se nos quede esa palabra en la cabeza, equinodermo. Hay que enviarlo al usuario que se llama Rifa. Ahí cuando ven las opciones del chat, les sale una opción para compartir al usuario Rifa, entonces sería que envíen la palabra equinodermo al usuario Rifa para quedar participando en bloqueadores y café. Okay. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento del webinar. Al final vamos a tener un espacio para leer esas preguntas para que Leonardo las pueda contestar. Y de igual forma, si tienen preguntas, las personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube también pueden hacerlas por ese medio. Entonces, sin más, darle la bienvenida a Leonardo. ¿Todo bien, Leo? ¿Cómo está? Voy a activarle el micrófono. Hola. Hola, Leo. Pura vida. Hola, muy bien, Beatriz. Hola a todas las personas que nos acompañan. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias por el chance. De verdad que para mí es un placer poder compartir un poquito de ciertas experiencias que hemos ido recolectando en el camino. Y bueno, gracias. Gracias a usted por tomarse el tiempo de compartir sobre lo que hace. Y ahora sí puede compartir pantalla, ¿cierto, Leo? Parece que sí. Bien. ¿Todos la ven? Sí, unos momentos que está en proceso. Yo le aviso cuando. Listo, ahí ya la podemos ver. Entonces, esto ya está reproduciéndose, ¿cierto? Cierto, listo. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, como les decía Beatriz, mi nombre es Leonardo Chacón, trabajo con Equinodermos hace ya 7 años en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, me invitaron a ser parte de este ciclo de charlas y estoy acá para hablarles un poquito acerca de estrellas, pepinos, erizos y otros con espinas en el fondo del mar. Entonces, bueno, vamos a hablar. Perdón, creo que estaba en la última. Listo. Ok, entonces bueno, vamos a hablar de equinodermos y el objetivo de la charla es brindar una visión general sobre el grupo en cuanto a su origen evolutivo, las características generales que nos permiten reconocerlo, qué importancia ecológica a partir de sus actividades ecológicas, qué importancia económica y social también podemos encontrar en ellos, hablar un poquito de la diversidad de equinodermos en Costa Rica y algunas de las principales amenazas y oportunidades que tenemos para trabajar con estos fascinantes organismos marinos. Y bueno, para entender un poco qué es este grupo de organismos, tenemos que entender primero que existe una relación evolutiva mayor entre los equinodermos y cualquier otro invertebrado del mar. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir aquí? Con este cladograma, que es esta figurita que tenemos por acá, vemos cómo, por ejemplo, los equinodermos están relacionados al grupo de los cordados, que es el que aparece arriba, acá. Eso quiere decir que los equinodermos están, en cierto grado, emparentados con nosotros, con los organismos que tenemos una columna vertebral, por ejemplo. Pero para que los equinodermos se separaran de ese ancestro común que tuvieron con los cordados, debió ocurrir
una serie de eventos evolutivos que los llevaron a ser lo que hoy nosotros somos capaces de reconocer como un equinodermo. Y es que su origen fue hace más de 500 millones de años y tuvo una diversificación, una mayor radiación adaptativa, que es lo que nosotros utilizamos para nombrar o categorizar estos eventos, que permitió el surgimiento de un remanente actual de cinco grupos, en los cuales podemos reconocer a los crinoides, a las estrellas de mar, a las ofiuros, estrellas serpiente o estrellas canasta, que es una forma de denominarlos. También encontramos a los pepinos y a los erizos de mar. Pero bueno, estas formas que nosotros reconocemos en el adulto pasaron por un proceso evolutivo que permitieron que fueran lo que son hoy. Y entonces vemos cómo en este ancestro común, que compartía también el origen de los cordados, habían hendiduras branquiales en estos organismos, cuando aún no existía un esqueleto, por ejemplo. Posteriormente se desarrolló ese esqueleto que es denominado el esterioma, y es donde en equinodermos está embebido una matriz de colágeno súper modificable y muy variable en estructura y función. Vamos a hablar un poquito de eso adelante. Pero también se dio el surgimiento de un sistema vascular acuífero, y este sistema vascular acuífero fue una novedad evolutiva que permitió que entrara en desuso también una serie de otros sistemas, porque ya no eran necesarios para la locomoción, para el intercambio gaseoso, para incluso captar los nutrientes del ambiente. Y bueno, se perdieron de manera secundaria esas hendiduras branquiales. Además, surgió una simetría pentarradial que está asociado mucho al éxito que pudo mantener este grupo de organismos para que evolutivamente aún se encuentren presentes en nuestros océanos. Y es que, por ejemplo, el resto de grupos que no logró desarrollar o que no desarrolló una simetría pentámera están actualmente extintos, como vemos acá en Soluta y los helicoplacoideos. Entonces, actualmente contamos con estos cinco grupos, con alrededor de 13.000 especies fósiles y 7.000 especies vivientes. Pero bueno, ¿qué características generales tienen los equinodermos para que nosotros podamos reconocerlos como tales? Perdón. Y es una simetría radial pentámera a partir de un diseño bilateral. Yo les contaba que los equinodermos están relacionados evolutivamente a los cordados, y los cordados están dentro de un grupo que se llama bilateria, y eso quiere decir que tienen un eje anterior y un eje posterior. Nosotros, por ejemplo, tenemos cabeza y tenemos una cola que ya desapareció, pero dentro de nuestro desarrollo ahí está. Entonces ese es nuestro eje anterior y posterior. ¿Qué pasó con los equinodermos? Bueno, resulta que los equinodermos tienen una ruta de desarrollo distinta, y ellos aún, al igual que muchos otros organismos marinos, tienen un proceso de desarrollo larval. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que se da la fecundación del óvulo, el embrión primario desarrolla una larva. Y esta larva, secundariamente, tras un proceso de metamorfosis, que es un proceso en donde se desencadenó una serie de innovaciones genéticas que permitieron que se pasara, además de un diseño pentámero, a un diseño corporal único dentro del grupo de organismos animales, a nivel de la historia evolutiva. Y eso es lo que nosotros encontramos hoy. Entonces, tras este proceso, estas larvas bilaterales pasaron a desarrollar un adulto con cierta simetría pentámera, que es lo que vemos acá en los adultos de crinoideos, ofiuroideos, asteroideos, holoturoideos y los erizos de mar, que son los equinoideos. Otras características que fueron posibles fue la reducción del sistema excretor, y nos encontramos con que existen algunas estrellas de mar, por ejemplo, y todos los ofiuros que carecen de ano. Entonces estos organismos tienen de manera, esta observación nos ayuda a entender que tienen una capacidad muy alta de absorber nutrientes, porque es una deficiencia metabólica que hace que no tengan que pasar por todo un sistema digestivo que sea eficiente para la absorción y la alocación de estos compuestos. Y por último, tenemos una descentralización del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto?
que estos organismos no desarrollan un cerebro como tal. Y es un poco lo que les quiero contar a continuación. Dentro de los éxitos o novedades evolutivas que fueron exitosas en este grupo, apareció el endoesqueleto calcáreo mesodérmico, que era lo que les contaba, y el sistema vascular acuífero. Entonces, ¿cómo podemos entender esto en mejor medida? Acá hay una animación que nos va a permitir, y es que si hiciéramos una radiografía de lo que ocurre dentro de una estrella de mar, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que su esqueleto está compuesto por una serie de osículos, que son estructuras de carbonato de calcio enriquecidas con magnesio, y les permite el soporte estructural a sus tejidos. Adicionalmente, estos osículos o estas placas están articuladas directamente una a la otra mediante fibras musculares. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no existen células musculares como tales. Y entonces esto permite una capacidad de mantener procesos de contracción muscular mayor debido a la eficiencia a nivel metabólico que esto implica. Les contaba también que existe una descentralización del sistema nervioso. En su lugar ocurre un anillo central que corre a lo largo del eje de simetría, en este caso pentámero, del organismo e inerva a partir de ganglios y a partir de nervios secundarios y axiales todo el tejido, toda la piel y toda la estructura ósea de estos organismos. El esqueleto de los equinodermos está compuesto por... El esqueleto de los equinodermos está compuesto por una parte viva, que es el estroma, y una parte de tejido calcáreo, que es el esterioma. Y bueno, a esto se asocia ese sistema vascular que también permite durante el desarrollo de la metamorfosis larval que se dé un eje de simetría pentámero. Otras características, y era lo que veníamos viendo, es que los equinodermos entonces son organismos que vienen desde un diseño bilateral y entonces van de 2 hasta 5 en un diseño pentameral y llevan espinas en la piel. Entonces ese era el acertijo que yo les estaba invitando a cuestionarse acerca de qué era lo maravilloso también de este proceso metamórfico, que es único, vuelvo a repetir, dentro de los organismos marinos. Y bueno, también nos encontramos con una alta capacidad regenerativa de tejidos, una alta capacidad de mantener células en un estado totipotente que pueden generar y sintetizar tejidos, órganos e incluso un sistema, como en este ejemplo que les pongo acá de esta estrella. Y lo que ocurre es que se requieren algunas pocas células del disco central que tienen esta capacidad para que después de un proceso de amputación, ya sea por depredación o por algún estrés físico ambiental, un bracito con este conjunto limitado de células sea capaz de generar un cometa, que es básicamente un clon que se está regenerando de un proceso de reproducción asexual. Y bueno, como muchos otros organismos que viven en el mar, los equinodermos son capaces de sintetizar o de secretar una alta cantidad de sustancias embebidas en moco. Y justo ayer me llegaba una consulta de una colega investigadora en México y ella preguntaba por qué es o cuáles son las sustancias que existen en los equinodermos que permiten una alta simbiosis con otros organismos. Y bueno, yo había hecho una revisión hace algún tiempo acerca de la evolución y el origen de la reproducción asexual en larvas de equinodermos y resulta que me di cuenta de que los principales organismos y acumulados en una gran diversidad de unidades taxonómicas operacionales, que es un grupo, pertenecen a bacterias. Y estas bacterias viven en los equinodermos desde muy temprano. Aún no se conoce muy bien cómo es que colonizan los cuerpos de la larva, pero se mantienen tras la metamorfosis en muchos casos y les permiten en gran medida ser capaces de reproducirse de manera sexual y de también adquirir ciertos nutrientes y de alimentarse de ciertas partículas en ambientes específicos. Y vamos a ver que las rutas de desarrollo que tienen los equinodermos en gran medida están influenciadas por estas asociaciones simbióticas con bacterias. Y por ejemplo, lo que ocurre en las larvas es que esas bacterias están
almacenadas o localizadas en ciertos tejidos. Acá está como cerca del estómago de esta larva de estrella. Y bueno, esto es una radiografía con fluorescencia mostrando dónde es que se encuentran. Y lo que resumimos de este artículo, este trabajo de 2016, es que en presencia de ciertas unidades taxonómicas operacionales de bacterias, bajo ciertas condiciones específicas del ambiente, estas larvas son capaces de reproducirse asexualmente, y eso es lo que estamos observando acá en este yemita. Es un proceso de gemación en donde a partir de una proyección de una parte de tejido de la larva se desarrolla un nuevo individuo asexualmente. Y lo que ocurre es que, bueno, los microbios le dan a su hospedero una homeostasis microbiana, maduración del sistema inmune, una capacidad de digestión que les facilita absorber ciertos nutrientes de ciertas fuentes y también son inductores de desarrollo celular. Entonces es posible que estas bacterias específicas sean lo que permiten que estas células que se están expresando de esta manera sean capaces de hacerlo, porque tienen disparadores genéticos que están actuando dentro de los tejidos de las larvas. Esto es algo que se conoce muy poco y apenas se está empezando a investigar. Y lo que se ha hecho básicamente es empezar a aislar cuáles son los grupos de larvas que están presentes en qué tipo de bacterias que están presentes en qué tipo de larvas. Y aún no se sabe bien qué es lo que las bacterias ganan, además de un espacio para habitar y ciertos nutrientes. Pero lo que sí se sabe es que las larvas y los adultos de los equinodermos son capaces de vivir más y de vivir mejor bajo ciertas condiciones de estrés en presencia de estas larvas, y en ausencia de ellas muchas veces mueren. Entonces no tengo una respuesta real sobre cuáles son los compuestos que permiten estas asociaciones, pero sí que estas asociaciones son especie específica en muchos casos y determinan la vida o las rutas de desarrollo que pueden o no tomar estos organismos. Y como un proceso simbiótico, es algo que ocurre a lo largo del tiempo. La evolución no se detiene acá, sino que continuamente ocurre en una estrecha relación. Y bueno, ¿qué podemos decir de la percepción sensorial y el movimiento de estos organismos? Desde que son larvas, aparecen bandas ciliares que les ayudan a sensar qué es lo que ocurre en el ambiente, cuál es su posición en la columna de agua, si están cerca del fondo, si están cerca de la superficie, la temperatura, si es adecuado o no, cuáles son las condiciones iónicas que les van a permitir o no un desarrollo metamórfico apropiado durante su proceso de llegar al estado adulto. Y bueno, estos cilios, estos flagelos, estas estructuras sensoriales, varían de estructuras complejas, ciliares, como esta que vemos acá arriba, a otras un poco más simples, y eso varía según el grupo. Por ejemplo, esta es una larva de una estrella y esta es una larva de un erizo. Entonces vemos cómo en distintos grupos también aparecen diferentes rasgos que tienen implicaciones evolutivas muy importantes, al final de cuentas, en los adultos que no son aparentes. Y bueno, en cuanto al movimiento, el movimiento está dado, además de otras muchas funciones, por el sistema vascular acuífero, que es un sistema hidráulico que permite la coordinación y la dirección. También permite agarrar cosas, aferrarse al sustrato, evitar ser llevados por la corriente, y también incluso excavar en muchos otros casos. Y bueno, entonces si vemos este diagrama nuevamente, vamos a encontrar una placa madreporítica o un madreporito, que esto fue la novedad evolutiva que permitió que se perdieran las branquias, porque ya los fluidos que iban a ingresar al cuerpo no iban a depender de una estructura respiratoria o de intercambio de fluidos como tal, sino que estaba dada por una estructura especializada, que es esta placa madreporítica, y da la entrada a este sistema vascular, que es este sistema hidráulico, donde los fluidos que componen el cuerpo, que se encuentran dentro del cuerpo, se distribuyen a lo largo de un canal radial y difieren muy poco de las concentraciones iónicas que se encuentran en el agua.
y en muchos casos se ha dicho que la única diferencia que hay entre este fluido y el agua de mar son los emblomocitos, los compuestos celulares sintetizados por el cuerpo de los equinodermos que están presentes dentro de sus órganos, dentro de su celoma. Y bueno, este sistema hidráulico funciona básicamente a partir de la contracción de musculatura horizontal y vertical, que permite que los pies ambulacrales se muevan hacia sitios de estímulos apropiados o fisiológicamente adecuados, ya sea temperatura, ya sea sensar presas, ya sea sensar que en esa dirección no está el depredador que estamos queriendo evitar. Y bueno, también este sistema vascular les permite entonces el desplazamiento. Y muchas veces también hay pies ambulacrales, que es como se llaman estas estructuras filamentosas, que son capaces de sensar la química del agua y en muchos otros casos también de formar ciertas luz y sombra, digamos, de entender el medio a partir de las concentraciones de luz y sombra y entonces elegir por qué lado ir, básicamente. Entonces esas son parte de las particularidades que nos ofrecen estos organismos a partir de la percepción sensorial y el movimiento que está fuertemente ligado al sistema vascular acuífero. Y bueno, yo les decía que el desarrollo de estos organismos es complejo. La reproducción se da principalmente a partir de organismos dioicos, eso quiere decir que los sexos están separados en la mayoría de casos, y la liberación de los gametos de las células sexuales por lo general es abierta, se da en el agua, y la fecundación es externa, ocurre en la columna del mar. Y bueno, dependiendo de la especie, dependiendo de las condiciones ambientales, dependiendo de las comunidades de bacterias que tengan estas larvas en sus intestinos y de las presiones que estén viviendo estas larvitas, ellas pueden entrar en una o varias rutas de desarrollo. Y encontramos que hay especies que se reproducen por un proceso de sucesión de tipos de larvas, unos más complejos, otros más simples, hasta encontrar algunos que tienen un desarrollo directo, donde ni siquiera encontramos una larva, sino que se genera un juvenil muy parecido a un adulto que por lo general tiene un cuidado parental asociado. Y acá solo quiero mostrarles un poquito más de cerca las variaciones en cuanto a las morfologías de las larvas que existen dentro de los grupos de equinodermos y algunas particularidades o algunas cosas que saltan a la vista es que, por ejemplo, la larva doliolaria, que es esta simple y sin muchas ramificaciones, nada más con algunos anillos ciliares o bandas ciliares, está presente en los crinoides, que son como uno de los grupos menos derivados evolutivamente, pero también en los pinos de mar. Pasa algo parecido en cuanto a la larva auricularia, que aparece en estrellas y también en pepinos de mar, y las larvas de tipo plúteos, que aparecen en erizos y en ofiuros. ¿Y qué estoy queriendo decir con este enredo? Que todas las formas actuales de larvas que nosotros somos capaces de encontrar en estos organismos han derivado de manera independiente a lo largo de su historia evolutiva. Y esto tiene implicaciones que aún no somos capaces de entender y muchas veces las personas que trabajan con clasificación, con filogenia, han llegado a establecer hipótesis de cuáles deberían de ser las relaciones evolutivas entre estos grupos a partir de estos procesos de desarrollo larval, y hay toda una escuela que defiende los procesos de recapitulación genética a partir de la ontogenia, que son los cambios de desarrollo que se dan a lo largo de la vida de los organismos. Pero bueno, para continuar un poco, hablando de los rasgos tan novedosos que tienen los equinodermos, yo les contaba que son organismos altamente capaces y eficientes de aprovechar y de extraer los nutrientes de su dieta, del medio incluso, muchas veces de manera directa. Y bueno, acá les traigo otra animación de más o menos cómo se reproducen, cómo se alimentan algunas estrellas. Son muchas veces depredadores voraces en muchos ambientes y en algunas pesquerías llegan a ser problemas importantes de plaga. Y lo que sucede acá es que el estómago, que es esta estructura muy grande que ocupa casi toda la cavidad celómica y que es
es bueno notar que se asocia muy cercanamente a las gónadas, y entonces esta asociación nos puede decir, bueno, un estómago grande y capaz puede generar un montón de huevos, un montón de esperma y aumentar la capacidad reproductiva de estos organismos que tienen pocos sistemas y que tienen una alta eficiencia de desarrollo y de reproducción, porque al estar conectados el sistema digestivo y el sistema reproductivo, eso hace que se dé una alocación de nutrientes mucho más eficiente, y entonces el crecimiento gonádico en el tiempo es menor y la capacidad de reproducción a lo largo de las estaciones también aumenta. Entonces, lo que Leo, ocurre... Sí. Leo, perdón. Estaba poniendo una animación, ¿verdad? Ajá. Es que no la podemos ver. Tal vez si deja de compartir la presentación de PowerPoint, luego vuelve a compartir pantalla y ahí le va a salir cuál quiere seleccionar. Entonces selecciona la donde está el video. Perfecto. Y después vuelve a hacer lo mismo para volver a la presentación de PowerPoint. Ok, perfecto. Disculpen. Tranquilo. ¿Lo ven ahí? No, creo que No. es que no dejo de compartir pantalla. Arriba hay una opción, pero si no lo puede hacer no hay problema. Si no, arriba en la pantalla horizontalmente le tiene que salir una opción para dejar de compartir sí, la dice. pantalla. Ahí, exacto. Listo. Ok, entonces le doy otra vez. Exacto, le da otra vez y selecciona la pestaña donde aparezca su video. ¿Ahora? Sí, va en camino. No, Okay. pero es la presentación de nuevo. No importa. Sí, lo siento, no sé qué pasó. Qué pena, la verdad. Tranquilo. Yo los puedo compartir si quiere. Voy a poner el... Sí, sí. Un momento nada más. Es el segundo, ¿cierto? Sí, okay. No, es el tercero. Tercero. El tercero. Okay, aquí voy. Okay, les decía que estos organismos son depredadores y llegan a regular muchas poblaciones de muchos invertebrados en los ambientes en donde habitan, y lo que ocurre es que tienen estómagos muy grandes, especializados, y en el caso de algunas estrellas tienen dos estómagos, uno cardíaco, que es este que se vierte fuera del cuerpo y secreta enzimas digestivas, y entonces permite una digestión extraoral de los alimentos. Y entonces lo que ocurre es que luego se da una absorción a partir de, creo que se reprodujo otra vez, a partir de ese fluido que quedó ya deshecho a partir de esa secreción de sustancias proteolíticas, y eso hace que no se requiera un sistema digestivo completo, no requieren descartar desechos sólidos, por ejemplo. Ahora sí que puedo compartir entonces. Sí. Listo. Listo. Y, ok, eso en cuanto a la alimentación. En cuanto al crecimiento, bueno, existen dos formas. El crecimiento empieza desde el desarrollo embrionario, pasa por el estado larval, y existen dos formas en que encontramos larvas. Encontramos larvas que se alimentan en la columna de agua y larvas que no se alimentan en la columna de agua. Entonces, muy temprano, después del proceso de gastrulación en el desarrollo embrionario, en ofiuros y en erizos se empiezan a partir de células especializadas, granulares, que se encuentran en las capas superficiales del celoma, se empiezan a depositar pequeños cristales que luego van creciendo a partir
la cristalización de carbonatos en células limosas especializadas. Y entonces este crecimiento, esta alocación de minerales empieza a elongar estas estructuras y este alargamiento también va acompañado de una fusión de estas placas óseas o osículos. Y bueno, acá empieza como una tríada muy simple, pero en el desarrollo posterior de la larva ya se ve un sistema tridimensional bastante complejo. Y debido a que el endoesqueleto calcáreo de los equinodermos está compuesto por células vivas y células secretoras de estos carbonatos, se permite una absorción de estos osículos y una relocación. ¿Qué estoy queriendo decir? Por ejemplo, existen estados de inanición en los que entran los organismos, por ejemplo erizos, donde no son alimentados por un gran periodo de tiempo debido a que no hay disponibilidad de alimento por algún motivo. Y entonces muchas de estas sustancias carbonatadas que se encuentran en el tejido de los organismos son reabsorbidas y redirigidas a una estructura especial que se llama la linterna de Aristóteles y a los dientes. Entonces, cuando no hay comida, los erizos aumentan en tamaño su estructura alimentadora y entonces esto en teoría les permitiría disminuir la energía que gastan manteniendo un cuerpo grande y aumentar la energía que gastan consiguiendo alimento, que es lo que no tienen en ese momento. Entonces, hay cambios importantes en el crecimiento celular, en el crecimiento del cuerpo en general bajo distintas presiones ambientales. Y acá les pongo el ejemplo de una vértebra de un ofiuro en la imagen del centro. Que bueno, los brazos de los ofiuros están compuestos por una sucesión de vértebras. Esta es uno de los osículos centrales de los cuales, por los cuales atraviesa el sistema vascular acuífero, el sistema nervioso, y también son las aberturas de los pies ambulacrales, que serían estas muescas de acá, y también son estructuras centrales en la cimentación del resto de placas óseas que permiten el articulamiento de los brazos. Y entonces, bueno, pasamos de un pequeño osículo trímero a una estructura súper compleja llena de fosas para sujeción muscular, por ejemplo, y de espacios para que corran tejidos blandos especializados. Y en cuanto a la senescencia, se ha demostrado que los equinodermos, a diferencia de casi todos los otros organismos conocidos, son capaces de mantener los telómeros de la misma longitud a lo largo de su vida. Los telómeros son estructuras al final de los cromosomas que durante las divisiones celulares sucesivas se van acortando por los mismos mecanismos moleculares. Y este acortamiento de los telómeros hace que llegue un momento donde las células ya no son capaces de reproducirse, de dividirse más. En los equinodermos esto no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen un crecimiento indeterminado y es muy difícil saber qué tan viejos son. Existen erizos, por ejemplo, que tienen un ciclo de vida estimado de 4 años y hay otros que tienen vidas de más de 200 años. Y bueno, ni hablar de los crinoides que viven a profundidades súper súper grandes, con presiones súper fuertes, que pueden vivir también cientos de años y sabemos muy, muy poco. Entonces, bueno, existen también evidencia de que los procesos de oxidación celular debidos al metabolismo y al envejecimiento natural se ven ralentizados en los equinodermos, y también existen sistemas de reparación celular que están muy asociados a los genes que permiten que sean capaces de regenerar tejidos, órganos y reproducirse sexualmente. Entonces son toda una fuente de investigación para entender la evolución de todos estos procesos y tendrían también implicaciones médicas e ingenieriles muy, muy importantes también. Creo que se fue. Ok, pero bueno, ¿dónde viven? ¿Dónde viven los equinodermos? Los equinodermos viven en todos los mares del mundo, desde las zonas más superficiales, en la
zona intermareal, en la zona entre mareas, hasta más de 5.000 metros de profundidad en las fosas oceánicas, por ejemplo, en el Pacífico. Y bueno, estos puntos que se distribuyen acá es un ejemplo de dónde podemos encontrarlos, de dónde se han registrado, de organismos que existen en bases de datos y su distribución batimétrica. Y bueno, son importantes. ¿Qué pasa con los equinodermos en los ecosistemas? Bueno, son organismos que son abundantes, frecuentes y dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Que interaccionan de manera activa con su ambiente, con los organismos que viven en él y que enmarañan, entraman toda la red trófica de un ecosistema, desde fuera del agua, porque son fuente de alimento para vertebrados, hasta las zonas más profundas. Y acá, en esta parte de esta imagen, debería de haber un vector que nos lleve hasta las zonas abisales, porque muchos de los equinodermos llegan a ser más del 90% de la biomasa total de esos ambientes. Y lo que conocemos de esos ambientes y de estas especies es muy poco. Entonces llegan a ser especies reguladoras en flujos ecosistémicos en tres dimensiones. ¿Por qué en tres dimensiones? Porque están presentes, fuera del agua, dentro del agua, regulando procesos biogeoquímicos y también dentro de las partículas del fondo marino. ¿Haciendo qué? Bueno, estos organismos son bioturbadores y bioerosionadores súper importantes que permiten el ciclado de nutrientes, que la materia orgánica se mineralice, que muchos compuestos sean biodisponibles a otros organismos y también evitan la compactación a partir de sus actividades cotidianas, desde forrajear, desde comer así con sus linternas de Aristóteles, los erizos sobre rocas duras, hasta meterse entre los intersticios de los fondos arenosos, en el caso de pepinos, erizos irregulares y algunos ofiuros. Y bueno, solo por su complejidad morfológica, como en este caso, este erizo es capaz de ser el hábitat o refugio de muchas especies de peces que no podrían sobrevivir, probablemente serían depredados si no contaran con un refugio de este nivel de armamento de espinas. Y bueno, lo que ocurre es que también los desbalances en los niveles poblacionales de los equinodermos en distintos ecosistemas pueden impactar de manera negativa también los hábitats, como este ejemplo del cambio en la composición del fondo en Bahía Culebra, en donde en 4 años, de 2005 a 2009, se pasó de un sistema arrecifal sano a un blanquizal, y vemos acá atrás cómo este ecosistema fue colonizado por todos estos erizos y originaron un desbalance que, bueno, también afecta a todas las especies que viven en ese ambiente. Entonces son considerados arquitectos estructurales de los fondos marinos. Y bueno, yo les insistí hace un rato de los voraces y depredadores que eran las estrellas de mar, y se ha evidenciado también que en ausencia de estos depredadores top de las dinámicas tróficas, vemos que muchas poblaciones empiezan a ser más homogéneas, empieza a haber una menor diversidad y una monopolización de algunas especies. Vemos en este caso, por ejemplo, si eliminamos esta estrella, vamos a tener 3 especies de moluscos y 1 especie de alga, pero en presencia de esta estrella, como es capaz de regular muchos otros organismos que a su vez interaccionan entre sí, va a permitir la presencia de una mayor diversidad de estos mismos organismos con poblaciones más sanas. Estas poblaciones sanas van a permitir la presencia de más tipos de algas, y este ambiente más heterogéneo va a permitir que existan otras especies que no aparecerían, como en el caso de este nudibranquio, en ausencia de esta estrella. Pero estos procesos se conocen muy poco realmente. Entonces, entender realmente cómo funciona a partir de estudios de línea base sigue siendo muy importante. Y otro aspecto fundamental que tienen los pepinos de mar, por ejemplo, en esta fotografía de acá, es que suelen enriquecer el fondo marino. Ellos también, al igual que las larvas, presentan bacterias específicas asociadas a sus tractos digestivos, y cuando la comida, que muchas veces es sedimento, pasa a lo largo de estos tractos,
lo que ellos defecan sale enriquecido. Sale enriquecido porque pasa por un proceso de oxidación que hace que los compuestos cambien y sean disponibles al ambiente, que sean capaces de regular incluso la acidez oceánica. Y por eso estos organismos son importantes, porque el carbonato de calcio que está presente en sus cuerpos, una vez que ellos mueren, vuelve a liberarse, vuelve a hacerse disponible para el ciclo biogeoquímico de los carbonatos en los océanos. Y este ciclo biogeoquímico va más allá de los ambientes que ellos habitan, porque es global y los procesos son súper lentos y aún muy poco entendidos. Entonces, bueno, eso solo para decirles que son súper importantes y otra vez que son abundantes, frecuentes y dominantes. ¿Están viendo el video? No. No. Voy a, ¿Lo pones si quieres, vos? Es el último, ¿cierto? El último, el cuarto. Otra vez, disculpen. Bueno, estos videos que les presento son de una página que se llama Shape of Life. Y bueno, la idea de esta presentación es que ustedes también la tengan. Yo voy a dejar su compañero. Y bueno, vemos entonces que el éxito evolutivo en las formas de los quinodermos ha traspasado las barreras del tiempo desde, y son un modelo de estudio exitoso debido a que han cambiado muy poco desde que surgieron y además a que son organismos completamente distintos de todos los otros que habitan el mundo y que han habitado. Y su diversidad es asombrosa, los papeles ecológicos que juegan, los roles y las interacciones que tienen, las funciones, son muy poco conocidas. Sin embargo, se han mantenido y últimamente es probable que lo sigan haciendo aún después de que nosotros ya no estemos ni siquiera acá, porque pues que son 600 millones de años de ellos comparados con los miles de años que tenemos nosotros. Y la verdad, eso es algo que siempre me ha dado mucho para pensar realmente. Entonces, no sé si paramos y continuamos. Okay. Listo. ¿Listo? Sí. Ok. ¿Qué se pegó? Ya. Bueno, ¿y qué podemos decir de la importancia económica y social? Las cifras varían según la fuente, pero en términos generales, para extracción en cuanto a alimentación, en un año se sacan más de 50 mil toneladas y debido a que son fuente rica de carbonatos, para la agricultura alrededor de 20 mil toneladas por año. Existen bastantes estudios y esfuerzos en cuanto a bioprospección en medicina, farmacia, cosmética e ingeniería y son organismos modelo en estudios de desarrollo embrionario y evolución. Y bueno, parte de este legado es haber entendido cómo se da el proceso de fusión entre las células sexuales masculinas y femeninas en deuterostomados y otros estudios que han llevado a incluso la asignación de premios Nobel en su tiempo. Pero los equinodermos no han sido especiales solo para los investigadores de la actualidad, sino que también para muchas de las culturas que estuvieron antes de nosotros. Y Beatriz decía hace rato que hace falta conocimiento, hace falta acercarse al mar. Y a mí me sorprendió cuando visité México darme cuenta, y también leyendo a partir de las investigaciones que se han desarrollado ahí, darme cuenta de la vinculación que existía entre los mexicas y los mayas, por ejemplo, con el mar. Y esto se refleja en las ofrendas que se encontraban en los entierros del templo mayor, por ejemplo, o en Xochitl.
calco, en donde se encuentran representaciones hechas en cerámica y en piedra de asteroideos, por ejemplo, y osículos de asteroideos en ofrendas, también en el Templo Mayor y, por ejemplo, acá en el arte. Acá vemos una estrella en esta pieza de cerámica y acá vemos otra que es transportada aquí por alguno de esos trabajadores tan especializados que existían en esos imperios, porque los buzos eran, por ejemplo, eran profesionales en lo que hacían, eran increíbles, eran capaces de sumergirse a muchos metros de profundidad por muchísimo tiempo y de sacar específicamente ciertas especies que eran importantes. Y bueno, ¿cómo negar la importancia de los equinodermos a la hora de pensar en el mar cuando estaban tan presentes incluso en estas culturas? Entonces, a mí lo que me queda muy claro es que los equinodermos son parte del reino marino, indudablemente, y lo seguirán siendo, y es nuestro deber entender un poco cuáles son los retos como sociedad que estamos enfrentando para poder conservarlos. En Costa Rica, ¿qué se ha hecho? Bueno, desde 2004, aquí solo puse algunas de las publicaciones, pero desde 2004 más o menos se viene haciendo investigación en equinodermos, se han desarrollado estudios poblacionales, estudios de diversidad de fósiles, de diversidad en el Caribe, hay un capítulo de diversidad marina en Costa Rica en un libro, existen estudios de diversidad en el Pacífico, en América Central, y los últimos trabajos, por ejemplo este de Azofeifa Solano en el 2017, ya es de un estudio faunístico de la diversidad de equinodermos y sus dietas en un ambiente estuarino, que es un ambiente poco usual para muchas de las especies. Y también se han hecho esfuerzos en investigar un poco más el mar profundo. Acá tenemos una publicación del año pasado en donde también estuvo presente el colectivo Pélagos y se identificaron alrededor de 6 especies de equinodermos en la plataforma continental del Caribe, que son nuevos registros para la región. Y bueno, desde 2018 el proyecto Biomar ACG ha estado trabajando fuertemente en el levantamiento de listados taxonómicos y de vouchers de las especies que viven en ese lugar. Y con toda esta información recopilada, actualmente podemos decir que en Costa Rica existen alrededor de 305 especies de equinodermos, 232 de ellas se encuentran distribuidas en el Pacífico de Costa Rica y 73 en el Caribe. Estos datos no están publicados aún, están en ese proceso, pero es como lo más actualizado que podría brindarles hasta hoy. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco de la experiencia que yo he tenido en el proyecto Biomar ACG. Esto fue a partir de mediados del 2018 y es un esfuerzo a partir de varias instituciones. El ACG, el Fondo para la Conservación del Bosque Seco en Guanacaste, el CIMAR, el Museo de Zoología. Y bueno, lo que se hace es expediciones al campo. Uno de los sitios más importantes de investigación son las Islas Murciélago, en La Cruz, cerca de la comunidad de Coajiniquil, que es otra área importante de investigación, y realizamos expediciones principalmente en el archipiélago de las Islas Murciélago, en donde nos sumergimos, por lo general buceamos, los buceos son someros, no hemos llegado a más de 20 metros de profundidad y lo que hacemos es empezar a levantar rocas, empezar a buscar entre la arena, las algas, y una vez que estamos en el laboratorio empezamos a clasificar por morfotipo, por morfoespecie, hasta poder identificar cuáles son las especies que encontramos en una localidad. Hacemos un registro fotográfico de los especímenes que encontramos. Y bueno, este trabajo muchas veces es de muchísimas horas. Trabajamos a veces hasta 16 horas al día. Y muchas otras veces no somos capaces de terminar el trabajo en el campo porque se requiere, por ejemplo, microscopios para identificar pepinos de mar. Y es un poco arriesgado para el equipo llevarlo a las islas. Entonces eso lo hacemos en el laboratorio. Y bueno, esta es una imagen de más o menos lo que vemos cuando tratamos de identificar un pepino de mar. Esos serían los osículos, que ya es una variación bastante fuerte y especializada de su endoesqueleto calcáreo. Y bueno, ¿qué hemos encontrado en este proyecto? Tenemos actualmente 7 especies de estrellas, de las cuales 6 son nuevos registros para el ACG.
Y cuando les muestre estas fotos, lo que me gustaría invitarlos es que hagan el ejercicio de ver colores, de ver texturas, de ver tamaños, de ver espinas y de pensar en cuán variables son funcionalmente estos organismos, en cuán variables son los hábitats que habitan y todos los papeles que ellos desarrollan en estos ecosistemas, de los cuales realmente conocemos muy poco. Entonces, bueno, 6 para asteroideos nuevos para el ACG. En el caso de los ofiuros, tenemos 12 registros que son nuevos. Ahí no existían registros de ofiuros oficiales, aunque se sabía de su presencia por observaciones en el campo. Y esta diapositiva me gusta mucho. Acá en rojo les muestro una especie que se llama Ophioglossus hancocki. Es una especie que se creía endémica de las Islas Galápagos. Fue encontrada en 1933, descrita en 1935. Y existen actualmente alrededor de 3 especímenes tipo depositados en museos alrededor del mundo. Ahora tenemos uno en el Museo de Zoología, que fue recolectado en julio del año pasado, me parece. Y interesante de esta especie, a nivel biogeográfico y a nivel evolutivo y a nivel de conservación, es que a diferencia de muchas otras especies de equinodermos, este mantiene un comportamiento reproductivo de incubador. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no existe una larva que medie el adulto con un proceso intermedio reproductivo para generar un nuevo adulto, sino que eran pequeños adultos en miniatura, y esto tiene limitaciones en cuanto a capacidad de colonización, porque, por ejemplo, una larva que vive en la columna del agua es capaz de desplazarse con las corrientes y colonizar nuevos ambientes. Sin embargo, estas especies que son incubadoras no tienen esta capacidad y por lo tanto deberían de tener una distribución mucho más localizada. Y es posible que esta sea una de las razones por las cuales no se habían encontrado hasta ahora ejemplares de esta especie fuera de las Islas Galápagos. Entonces es algo bonito como de mencionar y también entender un poco. Y podemos ver cómo existen ofiuros que presentan espinas muy largas, otros que presentan espinas muy cortas, y eso está muy asociado a su hábito alimenticio y a dónde viven también. En el caso de los pepinos, aún no estamos seguros realmente de cuántas especies tenemos, alrededor de 24, y de estas 24 posibles, 11 son nuevos registros para el ACG, algunos son nuevos registros para el Pacífico Centroamericano y también de Costa Rica. Y en el caso de los erizos, bueno, acá hay dos formas generales: los erizos regulares, que son los que tienen a la izquierda, y los erizos irregulares, que son los que tienen a la derecha. Y también estas diferencias en forma están asociadas a los procesos de vida que han seleccionado estos organismos a lo largo de su evolución. Y, por ejemplo, en el caso de los erizos regulares, estos organismos por lo general están expuestos sobre el sustrato, y los erizos irregulares están viviendo dentro del sustrato. Para encontrar estos organismos hay que escarbar un poco, y ellos viven enterrados después de que pasan su periodo larval, entran al sedimento, y ahí es donde desarrollan casi todo su ciclo de vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el mar profundo? Bueno, acá es menos lo que les puedo contar, porque realmente mi experiencia ha sido más con equinodermos de zonas someras, no más de 50 metros en algunas revisiones que he hecho de expediciones previas. Y yo hice el ejercicio así como a ojo de decir, bueno, ¿cuánto podría saber yo de cuáles son las especies que están representadas en estas 9 fotografías de esta imagen que cortamente los compañeros del Sea Hunter nos facilitan mediante Beatriz? Le agradezco por la oportunidad para presentar estas fotografías. Y de estas 9, yo fui capaz de identificar alrededor de 6. Y bueno, algunas a familia, como en el caso de este gorgonocefálido, que son estas pelotitas. Estas pelotitas que vemos acá son este gorgonocefálido cuando no está alimentándose. Aquí está alimentándose de zooplancton, básicamente, que son pequeños animales de unas cuantas micras que viven en la columna. Y bueno, algunos erizos que habíamos visto por dicha de otras expediciones, entonces ya los conocía un poco. Y ahí leyendo un poquito de qué se ha hecho, por ejemplo, en México, me encontré con esta Narcisia gracilis.
pero es poquito realmente lo que puedo decir de las demás especies. Y una observación interesante es la densidad poblacional de Esterizo acá, Sofiga fulminata, que vemos que son cientos en un espacio bastante pequeño, y esto está asociado a procesos probablemente alimenticios, pero también reproductivos, que tienen que ver con las temperaturas del agua, con la riqueza de nutrientes y otro montón de cuestiones asociadas a la productividad de los ecosistemas. Bueno, esto con la gente del Undersea Hunter, con el submarino del Deep Sea, y otros esfuerzos que se han realizado han sido, por ejemplo, las campañas del Smith Ocean Institute, que a bordo del Falkor han encontrado al menos estas ocho morfoespecies en las últimas campañas, de las cuales yo pude decir que reconocí a dos, a familia. Entonces, bueno, son retos súper importantes los que se vienen en cuanto al conocimiento de la diversidad, en el entendimiento de la evolución y también de todas las interacciones y de las diversidad funcional en los papeles que estos organismos juegan en los ambientes en los que se encuentran. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan los equinodermos? Bueno, a lo largo de la historia se han evidenciado mortalidades masivas, por ejemplo, en el Caribe se dio una en los 80, y eso se asoció básicamente a la presencia de un virus, porque no fueron capaces de encontrar bacterias en los análisis que se hicieron, pero no se descarta el efecto de temperaturas. Actualmente, en algunos ejemplares de erizos se observa este síndrome de calvicie, que es generado por bacterias y al final se genera una necrosis en el tejido, hay una muerte del tejido. También otros virus afectan el tejido conectivo, por ejemplo, de pepinos de mar, generándole llagas y úlceras en la epidermis, pero también en los tejidos intestinales. Y en el Golfo de California se ha observado este derretimiento tisular en muchos organismos de estrellas de mar, y está asociado también a la presencia de un virus. Es poco lo que se conoce realmente de estos patógenos, de cuáles son sus efectos en las poblaciones y qué es lo que puede estar ocurriendo. Y bueno, no dejamos de ser nosotros, los seres humanos, una de las principales amenazas, por ejemplo, en el caso de los pepinos de mar. Desde la década de los 50, el precio y la demanda de pepinos de mar ha crecido exponencialmente. No existe mucha regulación en las pesquerías, se sabe muy poco, y se sabe muy, muy poco realmente cuáles son las especies que se extraen. Muchas veces se asume que la especie que se extrae es una determinada, pero no hay ni capacidad técnica calificada para determinarlo, y muchas veces no existe interés político en dar una trazabilidad a esas pesquerías. Y bueno, desde el 2000 prácticamente se empezaron a hacer esfuerzos en acuacultura. En este momento hay mucho interés en desarrollar proyectos de acuacultura, por ejemplo, en Brasil, en Perú. Hay investigadores que están trabajando fuertemente en eso también en México, en la UABC. Y bueno, algunas especies de pepinos de mar, lo que sucede es que un individuo de 14 centímetros puede llegar a valer por kilo, por individuo, perdón, más de $1,000. Entonces eso hace que mucha gente se frote las manos y quiera ir a sacar pepinos de mar cuando no conocen nada de sus ciclos reproductivos, de cuán longevos son, de cuánto duran en llegar a cierta talla, y ni siquiera pensar en el impacto que eso podría tener en el ecosistema. Actualmente, para el Pacífico, existe una única especie, para el Pacífico Oriental Tropical al menos, existe una única especie en CITES, que es Isosticocus fuscus. Sin embargo, está evidenciado que existe pesquería sobre otras especies. Y bueno, para seguirles hablando de lo malo que somos para el ecosistema, todos podemos, los ticos y muchos otros, podemos reconocer la etiqueta de este paquete que quiere más. Ya no queremos más en el mar, entonces llévense todos esos residuos cuando vayan a las playas, por favor. Ojalá que no lleguen nunca. Y también me llamó mucho la atención, haciendo una revisión de uno de los ejemplares recolectados en las Islas Murciélago, es un corte de tejido de un organismo que tenía el epitelio bastante delgado. Muy posiblemente corté el intestino, y revisando esa muestra me encontré este pedazo.
pedacito de fibra de plástico dentro de estos organismos. No sabemos absolutamente nada de los microplásticos y su interacción con los equinodermos, pero es un hecho de que la vida marina está siendo ampliamente afectada por la presencia de microplásticos, y esto puede desencadenar consecuencias a nivel nutricional, pero también de otro tipo que aún ni siquiera nos podríamos imaginar. Pero bueno, para no terminar con una perspectiva triste, vamos a hablar un poco de las oportunidades. Y a nivel mundial se están tratando de determinar cuáles son los compuestos de mayor actividad antimicrobiana, por ejemplo, metabólica, que podríamos obtener de los equinodermos. Y se han desarrollado toda una línea, por ejemplo, en farmacología, en procesos evolutivos de desarrollo embrionario. Hay compañías muy interesadas en la extracción de colágeno, por ejemplo, para regeneración de tejidos humanos. Y lo que les comentaba de la acuacultura, que es un tema muy importante también en términos de seguridad alimentaria, pero muchas veces en entredicho, porque ¿qué tanto necesitamos seguir explotando nuevas fuentes de alimento cuando se desperdicia esta cantidad de comida que suele ser también abrumador? Entonces, bueno, en esta rápida vista de lo que son los equinodermos y de toda su historia, de lo que les puedo contar que ha pasado y pasa acá en el país, yo quisiera dejarles muy claro que las oportunidades están abiertas, que existen muchos centros de investigación, muchas universidades, muchos programas que están fuertemente interesados en el desarrollo de nuevas disciplinas, de nuevos expertos, de nuevos sistemas para entender la evolución y muchos de los procesos que podrían favorecer al ser humano entender lo que son los equinodermos. Entonces, bueno, sin más, agradecer a todas las personas que han estado detrás, que hicieron esto posible, que me han apoyado de una u otra forma, estando ahí en las giras, velando por la logística, a la gente de Pélagos por invitarme, a la gente del centro de buceo de Coajimiquil, sin quienes no podríamos hacer nuestras expediciones, a los parataxónomos de Biomar, ACG, a Hilbert y Yelva. Un saludo muy fuerte y mi gratitud, así como a todas las instituciones que apoyan este y otros proyectos, porque la verdad, sin estas oportunidades, hoy yo no estaría contándoles lo que traté de contarles, y muchas gracias. Gracias a usted, Leo. Muy interesante todo el trabajo. Es bastante trabajo, mucho sacrificio, definitivamente, y de verdad se le agradece esa pasión por un grupo que tal vez mucha gente no considera, ¿verdad?, cuando va a la playa o así, pero definitivamente son un componente muy, muy importante de la biodiversidad de nuestro país, y es muy importante empezar a conocer más de ese grupo. Entonces, demasiadas gracias por el tiempo. Algunos avisos antes de pasar a la fase de preguntas. Recordarles que pueden enviar la palabra equinodermo a todos los panelistas. Las rifas son exclusivas para las personas que tenemos en Zoom, porque tenemos sus correos electrónicos y es más fácil contactarlas. Recordarles que los envíos aplican dentro del país por cuestiones de logística dentro de Costa Rica. Y a las personas que están participando en la rifa de la licencia de buceo, recordarles que hay un link con un formulario que tienen que llenar en Excel, siguiendo ese link. Entonces, si tienen algunas preguntas, ya aquí tenemos varias, recuerden que pueden hacer sus preguntas en nuestro canal en YouTube o a la pestaña de preguntas y respuestas. Mientras doy chance de que vayan llegando algunas preguntas, me gustaría leer un poema que Leo escribió. Al principio tal vez no lo presenté muy bien, pero es que somos amigos y creo que por ahí se me fue. Pero es más como una invitación a todas aquellas personas que conocen, que sean sus hijos, sus sobrinos, sobrinas, personas conocidas que quieren estudiar biología o que quieren estudiar algún tema relacionado al mar o dedicarse desde diferentes ámbitos a aspectos que mejoren nuestros mares, que pueden tener toda la libertad de contactarnos. Si alguien necesita pues alguna guía o que le comuniquemos como personas como Leonardo, que ahorita está cursando su licenciatura en el Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología, en la Escuela de Biología de la UCR,
hay un montón de carreras, ¿verdad? Y conocemos muchísimas personas en diferentes puntos de su carrera que pueden motivar a las personas a seguir temas de este tipo para formarse profesionalmente. Entonces, bueno, Leonardo, además de biólogo, aquí nos llegó en el chat un poema que por supuesto está ligado a los equinodermos, y voy a leerlo un momento. Y dice: entre pleamar y bajamar un día nací, y por el ritmo de las mareas me dejé guiar. Aunque me vea la deriva, la esperanza no pierdo. Sé que por ahí, en el Ventos, habrá un buen lugar. Hoy me parto en dos, dejaré atrás una mitad, sin tristeza, sin desesperar. Que a pedazos muerta no es que vaya a acabar. Ya verás que con el tiempo me podré regenerar, y si no consigo yo el fondo colonizar, al menos habrá otro que lo pueda intentar. Ese fue un poema que Leo escribió en 2016, Crónica de una larva fisípara, se llama. Entonces, bastante bonito. Muchas gracias, Bea. Sí, eso fue en el 2016, hubo el tercer congreso latinoamericano de equinodermos y se dio un concurso de poemas pentarradiales. Y esperando la peria ahí, yo no sabía muy bien qué escribir, pero sabía que quería decir cosas de reproducción y de larvas. Y entonces, ahí salió. Y me da mucha risa porque siempre, bueno, hay gente que realmente le gustó mucho, que habla mucho de la historia natural de las larvas. Entonces, sí, yo le guardo cariño, la verdad, a esa experiencia. Está muy bonito, la verdad. Tal vez vamos a pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Ahora que usted estaba diciendo los agradecimientos, mencionó a dos personas que también tengo el placer de conocer, ¿verdad? Yelva y a Gilbert allá en Coajiniquil. Y ya que habló del proyecto del ACG, que no sé si está realmente ligado a su tesis, tal vez si nos puede contar un poco más de ese proyecto y sobre todo qué papel tiene la comunidad en este tipo de estudios, según su experiencia que ha estado yendo tanto por allá, por el Pacífico Norte. Sí, bueno, muchas gracias. Es realmente una de las mejores experiencias de vida que yo he tenido como investigador, como biólogo. Haber entrado a una plataforma que le permita a uno hacer ciencia de primera mano, de organizar una gira, ponerse de acuerdo con todas las personas que son indispensables para que se lleve a cabo con éxito y sacar los especímenes de sus ambientes, datar muy bien, hacer responsablemente esas recolectas, hacer que esos sacrificios de organismos no sean en vano. Es una gran responsabilidad que como biólogos nosotros no podemos menospreciar. Y bueno, el proyecto Biomar, como les decía, es un consorcio institucional que busca conocer la diversidad marina a partir de la taxonomía y a partir de el ADN. Entonces, en cada localidad que nosotros investigamos la riqueza de organismos, en el caso de equinodermos, sacamos como regla general al menos un individuo de cada morfoespecie y les sacamos fotografías en la medida de lo posible, tratamos de tomar mediciones morfométricas y cortamos un pedacito de tejido para que sirva como un voucher para tener un referente. Y estos vouchers se envían en plaquitas de lisis a un instituto, un laboratorio en Canadá, donde son extraídos, el ADN es extraído, amplificado y secuenciado. Y entonces eso nos permite a nosotros, que es el momento en el que estamos, comparar si las identificaciones morfológicas que nosotros tenemos coinciden con los registros moleculares de las especies que ya hay en ciertas bases de datos. Entonces es una forma como de validar la taxonomía a partir de los resultados moleculares. Y bueno, sí, esto se liga directamente a mi trabajo de tesis. Yo lo que quisiera determinar o caracterizar en la medida de lo posible es la diversidad taxonómica, molecular y funcional de los equinodermos del ACG y tratar de determinar si existen diferencias entre las especies que habitan la zona de la península respecto de las especies que habitan el archipiélago.
porque como vimos, algunas tienen limitantes de dispersión, algunas especies son capaces de llegar más lejos que otras. Y en esa capacidad de dispersarse, también influencian de manera, de distinta manera, el ambiente en el que habitan, y entonces esto hace que tengan distinto grado de importancia, si pudiéramos dar un grado de importancia a una especie en el ecosistema por estar ahí, y eso nos puede ayudar a saber si un ecosistema, por tener más especies o por tener ciertas especies particulares, es más o menos prioritario para conservación. Entonces, a partir de estudios de línea base, que son levantamientos de listados, a partir de estudios un poco más elaborados, que incluyen genética, morfometría, análisis de rasgos funcionales, nosotros podríamos obtener información sumamente importante para determinar la conservación de áreas en el país. Y en este caso, la comunidad de Cuajeniquil ha sido la mano derecha, creo yo, de todos los investigadores que han ido, porque cuentan con la plataforma ideal y responsable y excelente, que es el Centro de Buceo de Cuajeniquil, y los compañeros que trabajan ahí son increíbles, de verdad. Y Gilbert y Yelva, que son dos parataxónomos monstruosos, que se agarran con cualquier bicho, son el Power Ranger de los mares, se agarran con cualquier bicho, y es increíble, es como encontrar esa parte del biólogo que empezó cuando recién el camino iniciaba, pero con una pasión más allá, porque es su lugar, o sea, es el jardín de ellos. Entonces es súper contagioso, y yo creo que ha sido la mejor experiencia y la mejor parte de la experiencia del proyecto Biomar, poder tener la capacidad de interaccionar con gente tan entregada, tan apasionada, y tan abierta también al sentir de ser un investigador, que es lo que son ellos. Sí, de verdad, comparto las palabras totalmente. Es un contagio de energía. A mí me pasa por mi papá, tal vez, que es como un parataxónomo de esas personas empíricas que no fueron a la universidad, pero que saben más que cualquiera. Entonces el conocimiento local definitivamente tiene que ser incorporado más frecuentemente, claro. Y darle no, muchísima más importancia a lo que le estamos dando. De hecho, que para seleccionar un sitio de muestreo, lo que hacemos es llegar a un consenso entre el capitán del barco, Gilbert Yelva, y el criterio que nosotros podemos dar. Y las últimas veces a los sitios nuevos que vamos, encontramos cosas nuevas para el país, para el ACG, para Centroamérica. Y es una locura, realmente. Es impresionante el conocimiento. Es como ponerlos en el jardín. Ellos, si yo les digo, necesito un lugar que sea así, asá, para tratar de encontrar tales especies que son de este modo, ellos me llevan a ese lugar. Es increíble. Entonces, el conocimiento local de las personas que pertenecen a un lugar es invaluable, y creo que como biólogos tenemos que acercarnos cada vez más a ese conocimiento, porque ya los ecosistemas incluso están demasiado degradados para que nosotros podamos trazar mucha de la riqueza que existe en un lugar, pero las personas que han vivido ahí por muchos años son ese link, ese vínculo que nos permitiría encontrar esas piezas que faltan en el rompecabezas de la diversidad de una región. Sí, totalmente. Gracias, Leo. Tenemos algunas otras preguntas. Hay una que habla de la importancia económica del grupo, que tal vez si nos puede comentar más cuáles equinodermos son explotados en nuestro país o en la región, cuál es el valor económico que tienen, tal vez no sea para alimentación, sino para otros motivos, y si hay especies en peligro de extinción, es la pregunta. Ok, bueno, esto es toda una línea, digamos, estas preguntas, de fijo cada una de ellas va a ser toda una línea de investigación, toda una revisión de literatura, y los equinodermos que se explotan comercialmente son los erizos de mar y los pepinos de mar, y esto porque, bueno, yo les hablé mucho del endoesqueleto calcáreo mesodérmico, eso hace que el tejido vivo esté inmerso en esta matriz calcárea, y esto hace que los organismos no sean tan palatables. Entonces, en el caso de los pepinos de mar,
ellos han llegado a tener evolutivamente una disminución muy importante de sus placas osiculares y un aumento significativo de su tejido muscular y tejido epitelial. Entonces, ofrecen una alternativa porque son más carnositos. En el caso de los erizos, lo que se consume es la gónada. Se abre y tanto de machos como hembras existe cierto valor de coloración, de maduración, que hace que sea más o menos selecto para cierto grupo. Y bueno, en América Latina se consume en Perú, en Chile, y básicamente todo el mundo que extrae pepino de mar lo exporta al mercado asiático. Entonces, todas esas pesquerías que se han ido desarrollando en cada vez países más lejanos del continente asiático están surgiendo para satisfacer esta demanda que ellos tienen por miles de años, porque existe mucha creencia popular asociada a beneficios de salud y entre otras cosas que tienen los pepinos de mar para la dieta, etc. Y sí, básicamente es para alimento. Yo les mostraba que habían dos fuentes o dos destinos de extracción, que era principalmente alimento, alrededor de 50.000 toneladas al año, y la otra era para agricultura. Se utiliza como un abono, como encalar el suelo, como aplicarle cal a los cultivos, y eso tiene importancia a nivel fisiológico. Entonces, es por eso que se hace. No sé los números realmente, no sé cuánto está valorado, pero bueno, imaginemos que 50.000 toneladas, 50.000 toneladas y un kilo de esto puede costar $3.500. O sea, es exorbitante cuánto al año se está extrayendo en dólares a partir de pepinos de mar. Y lo que se hace es que se deshidrata el tejido, se pone a secar y luego se utiliza como para darle textura a sopas, o se sirve ahí como en un platillo. La verdad es que es un tema bastante que se escapa un poco de mi expertise, sinceramente, pero hay muchísima información al respecto y en el país no se sabe básicamente nada, no hay regulación y hay algunas licencias. Bueno, en 2011 se empezaron a dar ciertas licencias para la pesca, en donde un pescador podía sacar alrededor de, no sé si 10.000 pinos por temporada pesquera, pero no hay tiempos de veda establecidos, no se sabe ni siquiera cuáles son las especies que se están extrayendo, porque para identificarlos es complicado, se necesita un microscopio, se necesita saber qué es lo que estamos viendo, y los equinodermos presentan una alta especiación críptica. ¿Qué estoy diciendo? Que los complejos de especies son súper comunes. Hablando con investigadores en la UNAM, por ejemplo, ellos me contaban que una especie muy común, Holoturia arenícola, se ha determinado que genéticamente son 11 especies y morfológicamente no hay una forma de saber cuál es la especie de cuál localidad. Entonces, así de complicado puede ser y por eso es tan necesario empezar a desarrollar líneas de investigación en conservación, en acuacultura y también en preparar para taxónomos en distintos portillos legales para dar una trazabilidad a estas pesquerías. Gracias, Leo. Sí, definitivamente es un tema del que se conoce muy poco y las estadísticas están sumamente mal y es difícil como saber cuál es la situación real, no solo sobre erizos o sobre cualquier otro equinodermo, sino casi sobre cualquier producto pesquero, pero sobre equinodermos definitivamente la situación debe estar más complicada. Hay un par de preguntas que están muy relacionadas, que habla sobre esos eventos que tenemos un boom o una proliferación donde revienta la abundancia de algún grupo de equinodermos. Uno es el caso de los de la imagen que usted mostraba, de los erizos en Vallaculebra. Por ahí preguntan si hay algún control, cómo extraerlos, cómo saber cuánto extraer, o en otros casos donde se sepa que hay erizos que puedan dañar el arrecife, cómo lograr controlarlos, cómo llegar a ese balance.
Uf, yo creo que nosotros no debemos buscar llegar a un balance regulando nosotros una población. En este caso, porque primero no se sabe qué es lo que determina esas explosiones reproductivas o de abundancia en un organismo determinado. Apenas están empezando a entender, pueden estar relacionadas a patrones fisicoquímicos, pueden estar relacionadas a patrones temporales. No se sabe si las poblaciones están respondiendo directamente a los estímulos ambientales de un año o si lo vienen haciendo arrastrando temporadas de varios años. Y bueno, un caso puntual y muy importante es, por ejemplo, la estrella corona de espinas del Pacífico. Es una especie coralívora en el Pacífico tropical oriental. Se estima que se alimenta de alrededor de al menos 9 géneros distintos de corales duros. Y habita principalmente regiones tropicales de aguas cálidas. Y ha sido todo un tema porque, por ejemplo, en la Gran Barrera Arrecifal australiana se ha dado una explosión reproductiva de estos organismos debido muy posiblemente a los cambios en las temperaturas del agua. Entonces, esto ha favorecido que esta estrella muy tropical se haya extendido. Estas mismas iniciativas de regular las poblaciones pueden traer efectos adversos o contrarios. Por ejemplo, se intentó regular las poblaciones macheteándolas, partiéndolas en dos, y lo que hicieron fue reproducirlas asexualmente. Entonces, que salga el tiro por la culata puede ser muy posible. Y antes de pensar en si un evento es normal o no, en si hay o no que regularlo, hay que entenderlo. Y yo creo que en este momento no contamos con el conocimiento adecuado mínimo para poder saber si es bueno o no regular una población de un erizo, por ejemplo. Sí, muy, muy complicado, sobre todo con ese ejemplo que puso de las coronas de espinas que se alimentan de coral. Es una pregunta que siempre hacen, ¿verdad? Cuando alguien ve una y bueno, es parte de, sería como Sí, querer de eliminar hecho. los tiburones, ¿verdad? Es Exacto, como y de hecho hay es un... muy interesante porque esta especie, por ejemplo, no se conocía para aguas frías, para aguas un poco templadas, siempre están en regiones cálidas, y nosotros ya la estamos empezando a ver en el área de conservación Guanacaste, donde existe todo un proceso oceanográfico que se da una surgencia, donde hay un cambio en la mixtura del agua en cierta parte del año, donde las aguas frías suben y emergen, entonces el agua es súper cargada de nutrientes y es súper fría. Uno no esperaría encontrar esta especie ahí. Sin embargo, ya se han visto desde hace alrededor de 3 años algunos individuos y bueno, nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Bueno, no podemos asumirlo, no podemos predisponernos, sino nada más podemos observarlo, acompañar. Y creo que yo ser muy críticos y objetivos a la hora de tomar decisiones, porque si no podemos cuantificar un daño, no podemos decir que por la presencia de un organismo hay un daño en el ecosistema. Y la línea entre especies invasoras, especies naturalizadas y todo esto es muy delgada y hay que tener un ojo muy crítico realmente. Yo no me animaría como a aventurarme a dar recomendaciones de ese tipo, realmente. Sí, bueno, habría que tener muy buenos datos, muy buena información para poder tratar un tema así. Y muchas veces, obviamente, antes de ir a atacar al animal, pues deberíamos atacar realmente cuál es la causa de lo que esté pasando. Y más o menos por ahí hay una pregunta que habla de que en un mapa que usted mostró hay una riqueza de especies en el Pacífico Central, ¿verdad? Que sería el área como Punta Arenas hasta Quepos, más o menos. Que parece muy baja en el mapa. La pregunta es si eso es producto de condiciones ambientales o si hay algún otro factor, inclusive antropogénico, porque sabemos que por ahí está la salida del río Tárcoles, la cuenca más contaminada de nuestro país, que descarga toda la gran área metropolitana, o si hay como un problema de que ha habido poco, bueno, no problema, simplemente que ha habido poco muestreo. Sí, realmente eso es lo que pasa, digamos, después de haber investigado un poco, nosotros lo que nos damos cuenta es que la representación de la riqueza o de la diversidad de especies de un lugar está lineal y positivamente asociada con el esfuerzo de muestreo que se haya hecho en esa localidad.
Por ejemplo, la isla del Coco aparece con este color rojo, con más de 45 especies en este distrito costero, bueno, oceánico en este caso. Pero es básicamente por el esfuerzo que se le ha venido metiendo desde los 80s a la investigación en este lugar. Y, por ejemplo, actualmente esta puntita del ACG debería de ponerse también en rojo debido a este número de especies que contamos hoy. Y esto es reflejo del esfuerzo de muestreo que se ha aumentado en el último año y medio en esta región. Lo mismo está pasando en la plataforma del Pacífico Central, donde se han dado estas investigaciones en mar profundo. Hay un montón de ejemplares de equinodermos que han extraído, que están en este momento en el laboratorio esperando a ser identificados. Y esperando estoy yo que digan puerta también, porque es súper emocionante pensar y realmente llegar a enterarse qué son esas especies, poder verlas, poder. Uf. Entonces, sí, básicamente es falta de muestreo. Es muy caro trabajar en el mar realmente. Y bueno, uno como estudiante a lo largo de la carrera siempre tiene ese ímpetu de yo voy a hacer el brete en el mar y el trabajo de ecología, el trabajo de zoología, qué sé yo. Y uno se da cuenta de que sin centros de investigación no se puede hacer ciencia. Y a los lugares a los que los centros de investigación han mirado a lo largo del tiempo, en Costa Rica han sido la Isla del Coco, el ACG y también el Golfo de Nicoya y el Golfo Dulce. Han sido como las regiones más investigadas. En el Pacífico Central se han hecho también algunos arrastres, pero lo que pasa es que estos datos vienen de muestreos que no se han dirigido a los equinodermos. Es casi que por rebote. Se hace una campaña oceanográfica, saca un montón de bichos y entonces alguien después dice, bueno, yo voy a trabajar con estos organismos. O durante ese proceso donde se está sacando esa gran cantidad de especímenes, alguien empieza a sacar y a trabajar con este grupo. Entonces, básicamente es ese esfuerzo que está haciendo falta para poder pintar el país de los colores que representan realmente la diversidad y riqueza de especies de equinodermos. Claro, y lo mismo aplicaría para otra pregunta que había aquí, que creo que ya con eso la respondió, que sería para el Caribe, ¿verdad? El Caribe aparece tan bajo por exactamente por la misma razón. También lo que pasa en el Caribe, física y estructuralmente, el Caribe es mucho menos complejo a nivel de microambientes que el Pacífico. No solo porque tiene una franja de costa mucho más pequeña, sino también porque es un ambiente más homogéneo. Casi todo el Caribe Norte son areneros. En el Caribe Sur ya se presentan ciertos arrecifes que han sufrido mucho a lo largo del tiempo, que están bastante degradados, que sufrieron el terremoto de los 90. Y el Caribe históricamente ha sido olvidado por el país y eso se ha reflejado también en la ciencia. Entonces, creo que todo va de la mano en ese sentido. ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es avances? Es donde nosotros queramos poner el interés. Correcto. Hay otra pregunta que dice que el caso de las estrellas tal vez sea ¿verdad? Que todos conocemos las estrellas de mar, en parte gracias a personajes como Patricio y otras series que han hecho que por lo menos recordemos a algunos animales bastante emblemáticos. Dice que los erizos tal vez también, pero que hay otros grupos que es más difícil verlos y tal vez para todas las personas que no son directamente, no están directamente ligadas a áreas de biología y quieran ir a la playa, tal vez si usted nos comenta cuáles son los organismos que más probablemente pueden ver en aguas poco someras, poniéndose una careta de un snorkel en las pozas intermareales o directamente en la arena. Bueno, los erizos del género Echinometra, de la familia Echinometridae, son bastante comunes en el Caribe y en el Pacífico. En el Caribe también está, por ejemplo, el Litequinus variegatus, que es un erizo un poquito blanco, como con rosado o verde en las puntas de las espinas. Es muy común. También están los toxocnéustidos, que son erizos bastante grandes, como aquel que les mostraba que estaba cubriéndose con un paquetillo ahí de basura. Uno de esos. Y bueno, los ofiuros, lo que pasa con los ofiuros es que son especies crípticas, que quiere decir que tienen hábitos que por lo general hace
que huyan de la luz tienen una fototaxia negativa. Estos organismos son activos principalmente de noche y eso es lo que pasa con muchos equinodermos. Hacer un snorkel en la noche es, por ejemplo, abrir los ojos a una maravilla que uno no pensaba que estaba ahí, y es cuando usted ve todos esos organismos afuera, pepinos de metro y medio afuera alimentándose activamente, ofiuros también bastante grandes. Los ofiuros siempre están ahí, basta con agarrar una roca, un fragmento, sentarse y observar. A veces hay unos que miden apenas más de 2 centímetros, están ahí. O sea, los equinodermos son abundantes, frecuentes y dominantes. Gracias, Leo. La última pregunta, ya para ir finalizando, tiene que ver con las culturas indígenas de nuestro país, que si sabe si los equinodermos han estado representados en algún tipo de cerámica o en alguna otra expresión cultural. Uf, no, realmente no. Y bueno, en Costa Rica lo que pasó es que las poblaciones autóctonas nativas no estaban tan arraigadas al mar como muchas otras poblaciones. Se desarrollaban más en planicies, en bosque seco, en ciertas montañas, y tenían ciertos ritos asociados a procesos ceremoniales y culturales. Por ejemplo, bajaban de Talamanca a recolectar este caracol que picó púrpura, plato la panza, que tiñe de morado cuando se oxida su mucus. Y ese tipo de cosas, yo me imagino que se utilizaban para adornos, testas de erizos, por ejemplo, pero realmente yo no conozco ningún dato, sería pura especulación. No sé si tal vez Juan José Alvarado, Chepe, tenga datos sobre esto, o gente en la escuela de antropología. De antropología, ajá, exacto. No sé, la verdad. Sí, sería interesante. El Museo del Jade, por ejemplo, suele hacer publicaciones de ese tipo, de representaciones de organismos marinos u otros en arte indígena. Sería interesante, sí, buscar sobre equinodermos. Es probable que en el Museo de Oro también, si existan piezas, se encuentren ahí, pero yo nunca he visto nada. Y soy medio maltico, no conozco ninguno de los dos museos. Voy a ir a darme la vuelta y tal vez algún día pueda responder esa pregunta. Vale la pena. Sí, bueno, tal vez como nada más para complementar esa pregunta, si hay muchas, o sea, las culturas autóctonas de nuestro país en algunos casos sí estuvieran muy ligadas al mar. Un ejemplo de eso es Isla del Caño, donde podemos encontrar esferas de los diquis, que son, ¿verdad?, esas esferas de piedra del Valle del Diquis, bastante, que nadie entiende muy bien cómo se hacían. También, por ejemplo, dentro de la parte interna del Golfo Dulce, hay historias de caciques que se enterraban en los mogos, que son islotes que están en el Golfo. Otros ejemplos son cementerios indígenas que se han encontrado en áreas de manglar en la parte interna del Golfo de Nicoya. Entonces, sí, es un tema por explorar bastante interesante. Ya no tenemos más preguntas, Leo. Definitivamente agradecerle por el tiempo. Gracias a ustedes y a los que se quedaron todo este rato. La verdad es que no esperaba que se nos fuera así el tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Leo. Vamos a pasar a la parte de la rifa. Recordarles que si alguna pregunta no quedó, o sea, si se les ocurre otra pregunta sobre equinodermos, también nos pueden contactar en alguno de nuestras redes sociales. En Facebook somos Pélagos, al igual que en Instagram. También tenemos una página web, siéntanse libre de contactarnos. Voy a pasar Yo quisiera decirles a todos que, bueno, esta presentación tiene muchos más videos que no mostré por razones de tiempo, que va a quedar disponible, la gente de Pélagos la va a tener, entonces cualquiera que quiera tomarse un ratito, observarlos, verla con más calma, tener preguntas, ahí viene mi correo, también me pueden escribir. Con toda confianza, para eso estamos. Y nada, ojalá que les sea de provecho. Yo realmente traté de preparar algo que fuera disfrutable. Gracias, Leo. Voy a pasarle la pantalla a mi compañero Sergio, que va a hacer la rifa.
Mientras tenemos listo el asunto de la rifa, recordarles también, bueno, no se los he dicho, tal vez no sea recordarles, que tenemos un correo electrónico que directamente para el asunto de Cafés Marinos, es cafesmarinos@somospelagos.com. Nosotros y nosotras no somos especialistas en esto que estamos haciendo, estamos aprendiendo en el camino, pero lo hacemos con la mejor de las intenciones y nos gustaría saber sus sugerencias, si tienen ideas de algo que les gustaría escuchar en algún evento próximo. Sus comentarios son sumamente valiosos y les invitamos a contactarnos para eso también. Muy bien, entonces vamos a seleccionar 3 números random, 2 para las rifas de café y bloqueadores y productos Pélagos. Entonces los 2 primeros números que salgan van a ser para los ganadores de o las ganadoras de bloqueador y el café. Entonces el primero es el número 19. Ah, no. El número 3. Vamos a ver el nombre de esa persona. Nosotros lo que hicimos fue montar, ¿verdad? Conforme iban enviando la palabra Quinodermo al chat, fuimos montando una lista. Y por favor, cuando digamos el nombre, si pueden levantar la mano o escribir en el chat para saber que están presentes. El número 3 es Sebastián Mena. Es un compita. Otro quinodermólogo, de hecho. Un colega de Leonardo. Entonces Sebastián Mena fue el primer ganador. Ahí vamos a contactarlo para hacerle llegar el premio. Vamos por un segundo o segunda ganadora de café bloqueador para pasar a la rifa de la licencia de buceo. Arlet Naranjo Montenegro. Vamos a ver si está Arlet por acá. Correcto, ya la vi. Muchas gracias por sintonizarnos y participar de estas rifas. Esperamos que les cuenten a todas las personas que puedan, sea sobre equinodermos, sobre octocorales, sobre el mar profundo, que son los temas que hemos ido tratando hasta ahora. Y ahora sí vamos a ir a la rifa de la licencia de buceo. Recuerden que hay un documento en nuestra página web donde se detallan todos los términos de la licencia, por si les queda alguna duda de cómo fue la dinámica. Aquí estamos cambiando los números porque eran listas distintas, ¿verdad? Las personas que están participando para una de las rifas no son necesariamente las que están participando para la licencia de buceo. Número 20. María Paola Sáenz Quiroz. Voy a buscar a ver si está. María Paola. Si está, que por favor levante la mano porque no la veo en el... Aquí está, Paola Sáenz, claro. Felicidades, Paola. Créame que hay un, como lo dije al principio, un antes y un después. Es una experiencia increíble. Ojalá pueda irse con algún amigo, amiga, familiar, quien sea, a compartir esa experiencia. Es una única licencia la que estamos rifando en este momento, y vamos a hacer todo lo posible para seguir teniendo este apoyo de nuestros patrocinadores, que son New Bari Costa Rica, Café Buen Día Copetarrazú y el Refugio Guanacaste, que se une en este episodio de Cafés Marinos para llevarles una licencia de buceo. Entonces, felicidades de verdad, Paola. Vamos a estar en contacto con usted para darle más detalles. Y agradecemos tanto a Leo nuevamente por todo su tiempo y su preparación para esta actividad.
y a todos y todas ustedes por sintonizarnos. Estén pendientes de futuros eventos que vamos a tener. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado y aprendido un poco sobre equinodermos. Nos vemos la próxima.